Juan de Calabazas o el bufón Calabacillas. Un gesto es un mundo. El cuadro, el fondo, pues tiene fondos claros y oscuros, verdosos, entre verdosos y terrosos. La claridad la tiene en las manos y en la cara. Él está sentado sobre o unas piedras o cojines que tampoco se aclara mucho, y lo demás es todo colores terrosos. La impresión de este cuadro es, pues, el tenebrismo. Una impresión de Velázquez. El tenebrismo porque era la luz y la sombra de pronto. Pues sabe, la luz, le gustaba mucho pintar sobre la oscuridad. Técnicamente lo que más me llama la atención de este cuadro es la pincelada tan suelta que da ya a entender que en Velázquez había un impresionista. Al contrario de lo que se ha dicho siempre, que Goya era uno de los primeros impresionistas, y yo creo que Velázquez ya en este cuadro demuestra que es un buen impresionista también. I get the impression that this man is blind, or you can also think he is looking at a big crowd of people. That's what I think about it. El cuadro realmente es barroco, aunque lo que realmente más los caracteriza es la luz que tiene sus manos y esa luz frontal, casi cenital, del rostro. El cuerpo y la vestimenta es toda de verde, sobresaliendo la parte de la empuñadura de las manos y la parte del cuello. Vemos que Velázquez recorre con esas pinceladas en forma de coma unos dos siglos, desde este inicio del barroco con Caravaggio hasta bien entrado el impresionismo con todos los pintores que todos tenemos en boca. Lo sobresaliente de este cuadro en sí es que cómo Velázquez pintara a estos señores en esta época barroca. Él lo pinta tal cual, no intenta deformar nada de su persona, sino que le da un aspecto de tranquilidad y hace verdaderos monumentos de humildad a estos personajes de la corte. Well, the sense I get from this painting is that the artist has captured very well the sympathy with which a buffoon in the royal court might be treated. I find it very sympathetic, very sympathetic. Yo veo en los rostros de todos los bufones de Velázquez una humanidad que está muy bien reflejada. Él no iba a pintar la fealdad, sino el alma de aquellas personas que, no por ser taradas, no tuvieran derecho a poder también estar reflejadas en un cuadro. Y yo entonces lo que veo en todos ellos, y sobre todo en este, es una inocencia, una placidez y una humanidad grandísima. Velázquez ha reflejado muy bien la psicología del personaje, y bueno, cuando lo miras te entra una especie de compasión que dan ganas de decirle, venga, bonito. Pero nada, está muy bien, me gusta. Well, what I would like to say is that for Velázquez, usually I like to look at the larger paintings. This reminds me more of the detail of the larger ones, and the larger paintings remind me so much of theater, of various stages. And it's interesting to see sort of one segment of a larger piece. Las calabazas son muy significativas, ¿ves? Aparece el contraste entre luces y sombras, una especie de collarete que aparece en la cabeza de este bufón, el estrabismo de los ojos, creo que es muy llamativo, la mueca, tanto despectiva y que, bueno, pues hacía que produjera, creo que, un poco de gracia, y quizás yo hoy al verlo nosotros, nos puede, por decir, producir un sentimiento de lástima hacia estos personajes. Quizás podamos valorar lo que ha evolucionado la sociedad. El concepto de perspectiva impresionante con el que Velázquez supo hacer de todas estas obras, pues creo que lo hacen como uno de los más representativos de Velázquez. A mí me encanta el aire, la expresión que le ha dado, ¿no?, al rostro, y el aire de inocencia que tiene en la mirada y en el gesto, ¿no? Pues no sé qué está pensando, pero tiene un secreto muy bien.
parece loco, pero me gustaría estar en su posición. Sí, porque es como muy feliz, ¿no? O sea, es como un loco, pero muy cuerdo, ¿no? Yo de este cuadro diría la postura de bonachón que tiene y el conformismo con que parece que acepta ese trauma y ese tal que tiene. The painting looks very medieval. It's very dark, probably showing the soul of the artist Velazquez. Yeah, it's very interesting. The jester seems kind of alone, but rather interested in something. His hands are folded, signifying maybe his closeness to the world. Who knows? He's probably thinking about something rather deep. Yeah, it reflects both his comic situation and also the sadness and the loneliness mm-hmm. of the character. Yes, I think it's very interesting. He's probably very satisfied with his own. His own job. Probably well, I don't know about that. I think there is an insatisfaction in the. Yeah, but he seems very, with his hands folded, there's kind of mm-hmm. a symbolism of yeah. being rather satisfied. Or maybe you want to know what he's hiding. Like maybe he's going to let go of a bird. Yeah, probably. Maybe he's getting a smile ready in his eyes. For a trick or something. Yeah. He looks mischievous. Mm-hmm. Like he's getting ready to do something. He's interested in something, obviously, over towards the left. Yeah. He's looking. Yes. Es interesante. Dibujo, proporción, claro oscuro, expresividad, toque. Velázquez trata con mucha dignidad a los bufones y les intenta quitar sus defectos. Es una composición libre, o sea, no como las figuras de la corte que aparecerían de pie y con mucho rigor, sino arrodillado. Y el foco lumínico es la cara. Ahí, sí, la cabeza. ¿Eh? Sí, hay claro oscuro. Yo en aquest cuadro de Velázquez y veig la netedat del bufón, o sigui, la cara que posa ell, no sigui l'alegria que té, però la pena, que és una persona que no és normal, però demostra la il·lusió, o sigui, el cor d'aquesta persona reflexa en la cara, la posició d'ell, amb la seva il·lusió, doncs, encara que sigui un bufón, el té doncs, en Velázquez i té una il·lusió doncs, pintar un personatge sense ser una cosa, doncs, ni un rei ni un príncep, sinó un trist bufón, que li dona una naturalitat, una cosa neta de cor, o sigui, que ho demostra en la cara, la seva il·lusió, de pintar doncs, una persona així. En mi opinió, este cuadro a mi no me dice nada porque no tiene así mucho atractivo. Lo único es el estilo así, lo que más, no sé, más refleja es la cara, el brillo que tiene reflejando, pues... Sufrimiento. No, sufrimiento... Sí, no es sufrimiento. Es que no es sufrimiento. Entonces, una alegría. Es alegría, no, pero mezclado entre cierta ironía, pienso yo. A mí me llama mucho la atención las manos, que realmente es un pegote, pero hay bastante alma y bastante vida en las manos. Es un cuadro muy interesante, oscuro, pero resalta la cara con una claridad muy fuerte. Y también tiene un collar, creo que se llama esto, que resalta muy, muy bien una forma así como de las pinturas de esa época. La composición es muy, muy interesante porque se ve tres líneas que se unen más o menos en el punto del corazón del ¿cómo se llama este? El bufón. Es un cuadro que me impresiona bastante. Bueno, en una primera visión lo que más resalta a la vista es en la calabaza situada a la derecha del personaje, en la que vemos, por el pigmento que diera el pintor, que se queda trasluce una primera situación del objeto de la calabaza. Ahí vemos que Velázquez, que era un magnífico dibujante por encima de todo, corregía los objetos conforme le venía bien para la composición del cuadro. Otra cosa que aparece muy manifiesta es una línea, una diagonal a la derecha, que se pierde la perspectiva por detrás del personaje y que nos lo sitúa en un sitio, en una escena un poco apartada de todo el bullicio de palacio, pues un rincón muy propio del personaje, un poco pues apartado de esta barahunda de todo palacio, ¿no? Es un personaje calabacillas. Que se le ve en esa posición de las manos y de la cara y esos ojos desvaídos, esa boca entreabierta, bobalicona, se ve que es un personaje, pues bueno, es un disminuido físico y psíquico. Yo creo que cualquier especialista, incluso yo creo que se ha hecho, podría hablar de la disminución concreta que tenía el personaje, tal es el toque y tal es el acierto de Velázquez al relatárnoslo.
Luego, técnicamente, pues se ve magnífico todo el traje del personaje, ese oscuro verdoso, sin apenas resaltes, muy matizada toda la luz como desciende por él, y por debajo de ese verdoso un oscuro más negro de una especie de chaqueta o de traje que lleva puesto. Estamos contemplando a Don Juan de Calabazas, el bufón Calabacillas, apodado así por su cabeza hueca, o como se llamaba falsamente, al Bobo de Coria. Velázquez lo está pintando con, yo hablo así con palabras suyas, con pinceladas, con manchas distantes, con pinceladas, o por decirlo así, casi cercanas a las impresionistas, mezclando naturalmente el color oscuro con el aceite, color aceite azulado, con matices blancos, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es tan solo la composición del cuadro. Lo decisivo, a mi juicio, es la postura. La postura servil, acurrucada, como arrinconada. Claro está que es digámoslo así, la aparición del gesto, la aparición momentánea, eterna, por su actualidad, de la gesticulación. El color, naturalmente, como síntesis, entra enseguida por la retina, pero lo importante no es esta primera impresión del espectador. Lo importante para que la experiencia de la contemplación sea completa es la participación. Claro, insisto sobre todo en que estamos ante un bobo, un bufón. Nos está contemplando, nos está mirando como amedrentado, como menesterosamente. Es decir, estamos casi ante una biografía instantánea, ante la biografía completa de un ser en un instante. El pleno vivir, repito, el pleno vivir del hombre situado en un momento. Claro está que todo esto que estoy diciendo yo se puede combinar sobre todo con, repito, con las distintas posturas, por ejemplo, la postura de las piernas, la sonrisa entre irónica y desvalida, en fin, la tersa, la frente tersa, limpia, las sienes tan características, huecas, de calabaza, casi vegetales, de ahí el sobrenombre de Calabacillas, esas manos religiosamente y casi avaramente cruzadas, como llorando, como si los dedos, cada dedo estuviera implorando, llorando, repito, de manera mendicante y avara y religiosa al mismo tiempo. Es decir, toda la gesticulación están conformando, digámoslo así, una especie de sinfonía de orquesta corporal. Estoy de acuerdo ahora con unas palabras de Ortega y Gasset, a las cuales está contemplando, está analizando algunos aspectos de la obra de Velázquez, y dice lo siguiente. Velázquez no creía que los valores convencionales, la belleza, la fortaleza, la riqueza, fueran los más respetables del destino humano, sino que más allá de ellos, el más profundo, el más conmovedor, se hallaba en el valor, más bien triste y aún dramático, de la simple existencia. De aquí que el carácter negativo, por ejemplo, de estos monstruos, palabra que yo no emplearía, de estos desdichados, menesterosos, repito, este carácter negativo no lo conduce, ¿verdad?, que a una crítica y a una acentuación de lo grotesco, sino, insisto, a aspectos positivos incluso de la existencia por la existencia, por la existencia misma. Cuando San Juan de la Cruz intenta aclarar los versos en los cuales dice: mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura, nos acerca a lo que estoy hablando yo de la contemplación viva. Se trata de una transfiguración, por decirlo así. O cuando Rilke también nos habla de alegrémonos por fin de contentarnos con la figura. Eso basta. Pero claro está, la interpretación o la de la contemplación no es tan solo
digamos, la versión actual de una, del objeto contemplado, sino la vida total, como ha dicho, la vida total del pintor, del creador, de Velázquez, en este caso, en contacto con el objeto. Es decir, uno se empieza a preguntar, otra vez vuelve a preguntarse si la existencia es imagen, figura. En efecto, en este sentido, pienso yo, el creador intenta perder su personalidad hasta cierto punto. De aquí el respeto que tiene Velázquez hacia sus, en fin, hacia sus temas, sus objetos, por ejemplo, sus figuras, sus retratos, etc. Este respeto o esta transformación, naturalmente, consiste en entrañarse de tal manera en el objeto, en la figura, que, insisto, el propio creador pierde su personalidad, o se alimenta, mejor dicho, más que perderla, se reconoce, se renueva en la figura, en la contemplación, llamado la contemplación viva. En fin, todo esto que estoy diciendo contrasta, por ejemplo, con lo que Leonardo pensaba de la pintura como el alma en figura, la figuración del alma. Estamos ante el cuerpo de lo cotidiano y, por tanto, este cromatismo, esta composición, este dibujo, etcétera, todos los elementos técnicos que Velázquez está utilizando están en función, digámoslo así, de zonas no solo plásticas, sino de tipo moral. Se va, digamos, conformando lo sensorial con lo espiritual. Y hay que tener en cuenta también, en este sentido, que el pensamiento humano puede ser plástico. De ahí la relación que puede existir entre poesía y pintura. Bien. Otra vez, en contacto con lo que estoy diciendo yo, todo este contacto entre lo espiritual y lo plástico, lo sintetiza Vicente Aleixandre, precisamente, comentando, haciendo un poema sobre el niño de Vallecas, compañero del bufón Calabacillas. Dice en un fragmento, el poeta dice lo siguiente: todo él envuelto en verdad que es amor, pidiendo, suplicando sin voz, pide ser salvo. Miradle, sí, salvadle. Él fía en el hombre. ¿Fía o desconfía? Hay que entrar en el cuadro y estar en contacto, repito, vivo, con el bufón Calabacillas, que nos está mirando, nos está pidiendo. ¿Qué pide esa mirada? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué nos está rogando, insisto, para siempre? Nosotros somos los que debemos salvarle, si es posible.